las 5 más del 5. Estas son las noticias más relevantes. Sindicatos, organizaciones civiles, políticos y población en general participaron en la marcha en manifestación al incremento de las tarifas en la ruta federal, acuataxis de ultramar, barcos de Xcaret y transportes con placas federales. El presidente municipal, Pedro Joaquín del Buy, afirmó durante la mañana de este lunes que no ha recibido el pliego petitorio de la marcha del domingo, por lo que aún no se pueden analizar los compromisos que pueden adquirir como ayuntamiento. Trabajadoras de la guardería Canaco Cozumel realizaron un paro laboral ante la falta de pago de su quincena. Con el concierto de Jimena Sariñana cantando por los arrecifes, finalizaron las actividades del Scuba Fest Cozumel 2019. Recibe la señora María Teresa Piña de Ruiz el galardón Corazón de Oro, otorgado por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Cozumel. Gracias por acompañarnos. Usted ya está debidamente informado. Siga disfrutando de nuestra programación.